Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que inspiraste a la Virgen María cuando llevaba en su seno a tu Hijo el deseo de visitar a su prima Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al soplo del Espíritu, podamos con María cantar tus maravillas durante toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegaros a lo bueno. Amaos cordialmente unos a otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. En la actividad no seáis negligentes, en el espíritu manteneros fervorosos, sirviendo constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Manteneros firmes en la tribulación. Ser asiduos en la oración. Compartir las necesidades de los santos. Practicar la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid, sí, no maldigáis. Alegraos con los que están alegres. Llorad con los que lloran. Tened siempre la misma consideración y tratos unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndonos a nivel de la gente humilde. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Es grande en medio de ti el Santo de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurada tú que has creído, Virgen María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.
Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Tenemos que en este día sería propiamente la solemnidad del Corpus Christi. Fue el famoso adagio, ¿verdad? 3 jueves hay en el año que reluce más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Y ha habido un sentido pastoral en el cual tanto el Día de la Ascensión como el Día del Corpus Christi están trasladados al domingo. Por tanto, el domingo que viene será esta solemnidad. Hoy, día 31 de mayo, celebramos pues la visitación de la bienaventurada Virgen María a su prima Santa Isabel. Es misterio de gozo en el rosario, es celebración litúrgica en lo que se tiene, está vinculada a la familia franciscana en sus orígenes, a la figura también de San Buenaventura. La Virgen María, una mujer agraciada, igual que su prima, una en la esterilidad, Isabel, la otra en la virginidad. Se les regala el don de ser madres. Una de Juan Bautista, el precursor, la otra de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor. En el anuncio que hace el ángel Gabriel a la Virgen María se le da un punto de referencia: tu pariente Isabel está de sexto mes, porque para Dios nada es imposible. Por tanto, esto no es baladí, esto no está de relleno. Toda palabra tiene una concisión, una perfección y un sentido. Y ante esta palabra, la Virgen María, que entra ya en la dinámica del Espíritu Santo, ha concebido santamente en su seno virginal al Verbo y se lanza. La Iglesia del Espíritu Santo, Pentecostés, se lanza. Está en una absoluta lógica. El don del Espíritu mueve. Ciertamente hará un servicio a su prima, una ayuda, una caridad, también una verificación de este hecho magnífico que el ángel le ha dicho. Y ante el encuentro de estas mujeres, la Virgen María ha hecho un largo viaje, se entiende, en caravana, tiene que atravesar parte de Galilea, tiene que atravesar totalmente Samaria y entrar en tierra de Judá. O sea que son de muchos kilómetros este viaje, que amerita ir en compañía unos con otros, lo cual ella tiene, es portadora de la palabra de las palabras, que es el Verbo, que es Jesucristo.
Y ante el encuentro, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Que es la humildad. La persona tocada por Dios, profunda y seriamente, es una persona humilde ante el misterio. Ve a su prima, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas dio el saludo, el niño ha saltado de gozo en mi seno. Juan Bautista, el Antiguo Testamento, el rey David que salta delante del Arca de la Alianza cuando ésta está entrando en la Ciudad Santa de Jerusalén. Resonancias bíblicas profundas de encuentro, de gozo inefable. A voz en cuello, dice alguna traducción mejor que la presente. Con potencia. Y entonces, ante esto, la Virgen María también potentemente, en lo profundo, el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. El Poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Su nombre es santo. Y todas las maravillas que Dios ha hecho en favor de su pueblo, del cual ahora recaen en la persona de esta hija de Israel, la más grande, porque es la madre del Mesías esperado. Vivir en la fe, en personas de fe, es también tener la capacidad de manifestar al otro en el lenguaje de la fe lo que Dios ha hecho con uno, como un Magnificat. O sea, no es el vivir cada uno con su Dios y Dios con todos, pero sino que él también, el condividir bienes materiales y espirituales es lo propio de una vivencia seria de la fe cristiana en realidades naturalmente, tendentemente comunitarias. Dar gracias a Dios. Pidamos este espíritu, esta humildad y esta prontitud, como tiene Nuestra Señora, la Madre de Dios, en una actitud de visitación también en nosotros. Confiados en la misericordia del Señor que por medio de Santa María Virgen ha visitado y redimido a su pueblo, oremos a Dios por las necesidades de los hombres. Para que el Señor que por medio de la visita de María, Arca de la Nueva Alianza, llevó la salvación a la casa de Israel, conceda a la Iglesia llevar a Cristo a los que aún no lo conocen, roguemos al Señor. Para que el Todopoderoso, que hizo obras grandes en María, visite con su gracia a los que viven en las tinieblas y les haga descubrir los signos de su presencia en el mundo, roguemos al Señor. Para que el Señor visite a los que viven solos, abandonados, descorazonados o tristes, fortalezca sus esperanzas, aleje de ellos la causa de su sufrimiento, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de María nos haga más atentos a las necesidades de los demás y nos impulse a imitar su caridad para los que necesiten una mano buena que los ayude, roguemos al Señor. Verbo eterno de Dios, que escogiste como habitáculo de tu presencia el seno virginal de Santa María, escucha nuestra oración y concédenos imitar fielmente el ejemplo de caridad de tu madre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu meditatis et in animo contrito.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que sea agradable a tu majestad este sacrificio nuestro de salvación, como aceptaste complacido el amor de la Madre Santísima de tu unigénito, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo. Que la lengua humana cante este misterio: la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Oremos. Oh Dios, que tu Iglesia proclame las maravillas que hiciste a tus fieles y gozosamente descubra siempre vivo en este sacramento aquel que San Juan, exultante de alegría, presintió oculto, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.